I can't move on till I let go. Estudiar, pero tengo las ideas y voy a hacer una atención spoiler, ¿vale? Un comentario simbólico, por lo tanto voy a explicar el argumento de la película y voy a explicar lo que me parece, o sea que los que no hayáis visto la película la vais a ver y luego venís y escucháis el podcast que haré o el podcast. Dios mío, el podcast, y he perdido la costumbre. Y el vídeo que grabaré y colgaré en YouTube y en Facebook. Bueno, pues La casa Goodley de Gucci, de Ridley Scott. Yo me acuerdo que de pequeña quien llevaba un bolso Gucci en mi cole pijo era, pero es que era lo más. Yo nunca tuve ninguno. Y era como Gucci, yo no sabía qué era, ¿no? Y paseaba por el gran bulevar de mi ciudad y veía el escaparate y era como. Bueno, no, a mí no me encantaba, pero daba mucho glamour. Bueno, pues la película, La casa, The House of Gucci, de Ridley Scott, el director de Blade Runner, de Gladiator, va sobre la sinopsis del argumento, es la historia, el drama, hay quien lo califica como comedia, pero yo creo que es más un drama, el drama y las intrigas de la familia Gucci, la familia italiana Gucci, que son los dueños y los de la marca, de la patente y en aquel momento de toda la cadena de producción Gucci, una familia italiana, y esas tramas e intrigas acabarán con un asesinato. Yo os iré diciendo más adelante. Respecto a la película, el guión está escrito respecto a un libro de Sarah Guy, que es The House of Gucci, el asesinato y la intriga, bueno, el título viene a ser esto, que ya fue adquirido por la mujer de Ridley Scott hace muchísimos años y siempre había estado como pendiente de hacerse, ¿no? De hacerse, materializarse en una película. Y bueno, por fin se ha hecho y ha merecido la pena para mí. Entonces, vamos a ver, el reparto. Está estupendísima. En la película Lady Gaga. Lady Gaga está. Es que solo la ves a ella. Ocupa la pantalla. La actuación, el movimiento de las manos, el maquillaje, el vestido, los ojos. Estás ahí. ¡Qué actuación! ¡Qué tía! Luego he mirado su biografía, he leído un poco de ella, wow, qué artista, qué creatividad en conjunto, ¿no? Porque hay gente que solo la tiene dirigida hacia un aspecto y esta mujer es brutal. La voy a seguir porque no la conozco mucho. Ahora me he hecho follower. Sus followers se llaman pequeños monstruos, ¿no? O sea, soy una pequeña monstrua. Lady Gaga hace a la señora Reggiani, luego señora Gucci, que será, os lo adelanto ya, ¿eh? Cuidado que ya los spoilers ya os habéis ido. Es la futura asesina de su marido. Entonces, el marido, que es el nieto de la familia Gucci, es Maurizio Gucci, que está interpretado por Adam Driver. Luego hablaré de su actuación. También actúan Jeremy Irons, Al Pacino y Jared Leto, que pues la parte en todo drama. Incluso pues, en Shakespeare hay unos momentos que te hacen reír, porque es que si no, las novelas de Dostoyevsky también tienen humor, hay un momento en que la tensión dramática no se puede aguantar. Y bueno, pues es el contrapunto histriónico y dramático de esta película. Leyendo la sinopsis, es un drama criminal en torno al asesinato de Maurizio Gucci, nieto de la familia Gucci, a cargo de Patrizia Reggiani. Es que me encantan hasta los nombres, tío. Está todo contado a modo de un gran, como le llaman ellos, soap opera, de una telenovela, un serial, es una especie de dinastía, pero
Yo sí que veo ahí, a diferencia de otras personas, un sentimiento trágico de verdad. Es un exceso toda la película, entre las modas, las músicas, las tonalidades las gafas de sol, las tonalidades de los vestidos. Es brutal. Entonces, voy a explicar la opinión simbólica respecto a esta película. Esta película ocurre, es una narración que narra unos hechos, narran cómo se conocen Patricia Reggiani, que es hija de una familia de alto standing, pero de camioneros, o sea, una tía no culta, no intelectual, una tía práctica. Y el gran Mauricio Gucci, interpretado por Adam Driver, cómo se conocen, cómo inician el noviazgo, la juventud, un matrimonio largo, duradero, rico, en todos los sentidos. Tienen hijos y luego, como el matrimonio decae, como aparece una segunda mujer para Mauricio, los celos devastadores de ella y al final el orden del asesinato a cargo de unos vicarios. Esa es la historia sentimental de la película y la historia financiera muestra cómo su ambición, entre comillas, porque luego lo hablaremos, no sé si es ambición o simplemente el destino natural que le corresponde a esta mujer, no es el carácter de esta mujer, su ambición o destino natural, cómo va manipulando o forjando o aumentando las ambiciones y los líos de las familias para enfrentar a todos los miembros de la familia y acabar haciendo que el pusilánime Mauricio Gucci absorba el poder y se empodere. Pero cuando él se ha empoderado, a ella ya no le interesa. Es una película que va sobre la misoginia. Es difícil estar empático con los caracteres de esa película. Primero, porque Mauricio Gucci es muy hierático. Es un tipo con una mirada steel gaze, que lo he visto en una crítica, no es mío esto. Una mirada de acero, una mirada como siempre sonriente, transmitiendo una calma, una relajación, un saber estar, una elegancia, pero una frialdad en el fondo. ¿Quién era psicópata aquí? ¿Cómo despierta el psicópata? ¿Cómo ella le hace despertar a él? A veces ser vivaz, ambicioso, inteligente y mujer hace que las cosas no te vayan bien. Por lo tanto, queridos seguidores, si me queda alguno, yo empatizo con ella, con Patricia Reggiani. Es una asesina. Pero voy a explicaros y voy a hacer un auto en defensa de Patricia Reggiani. Lo voy a hacer y después lo haré en catalán, que es mi idioma materno. En otro vídeo, claro. Bueno, están los padres, los abuelos. Yo me voy a centrar en estos tres personajes. En el taciturno Mauricio y en la vivaz Patricia Reggiani. Vamos a imaginar que esta película, los personajes de esta película no son humanos, son dioses. Son los dioses del Olimpo griego, ¿verdad? ¿Qué os suenan? Hay muchos. Zeus, Hera, Afrodita, Mercurio. Vamos a imaginar que las personas de esta película y de la realidad, porque es un hecho real, no actúan bajo un patrón personal ni bajo un patrón, una motivación que a ellos les puede parecer personal, pero en el fondo os voy a hablar de arquetipos. El arquetipo es un molde, imaginaros un molde de un vestido, en el cual la persona se mete y este molde, si ella se amolda a este molde y este molde actúa por reglas propias. Esto es un arquetipo, un patrón de conducta. Un patrón de conducta que a veces las personas se dejan poseer inconscientemente por ese patrón y entonces actúan según ese patrón. Pues en esta familia hay muchísimos patrones, tendría que, porque están todos los dioses, todos, pero nos vamos a centrar en dos dioses. ¿Por qué ella acaba asesinando a Mauricio, a su esposo? Porque ella quiere ser la señora Gucci. ¿Y qué diosa del Olimpo quiere ser la señora de todos los dioses? La diosa Hera. Patricia Reggiani está poseída por la diosa Hera del Olimpo, la esposa de Zeus. Para hacer una breve historia,
las mujeres con característica ERA se complacen y son su objetivo en la vida principal es ser esposas. Son mujeres que, si están poseídas únicamente por este arquetipo y no dominan otros tipos de mujer, pues se dedican al marido, quieren al marido, construyen al marido, como ella, Patricia Arsene, construye a Maurizio en la película. Lo va construyendo, lo va aconsejando, aumentan el poder del marido y se sienten esposas. Es su principal leitmotiv, el motivo de vida. ¿Qué pasa? Que estas mujeres, cuando el marido las deja por otra, caen en unos celos terribles. Y esto le pasaba a Hera. Hera simbolizaba un patrón de comportamiento. Zeus, que era Zeus era el gran dios del Olimpo. ¿Y quién es? ¿Quién es el gran dios? ¿Quién es el poderoso en esta película? El realmente poderoso es él, es Maurizio. Entonces, era como esposa de Zeus, Maurizio, bueno, pues es su manera. Tiene hijos, luego, pero ella está centrada en aumentar el poder de él, en ser su mujer. Y por eso, en el juicio, tanto en la realidad como en la película, cuando los cogen, porque yo creo que fue un crimen pasional, no sé, más que un crimen ambicioso. La ambición está dentro del traje ese, pero yo creo que fue un crimen pasional. Pues cuando dicen, señor Arigiani, salga, le aclaramos tal, dice, perdón, llámeme señora Gucci. Para ella lo principal era ser señora Gucci. Grandes mujeres, las eras, pero muy celosas y con el peligro de los celos asesinos, que es lo que pasó y como pasa también en la mitología griega, era se encuentra en las múltiples aventuras de su marido Zeus y es súper celosa y vengativa con todas las amantes de Zeus, que son de todos, son todo tipo de amantes, animales, mujeres, ninfas, todo. Y de hecho lo dice ella en la película, fijaros qué bien está definido el personaje. Hay un momento en que hablando con la futura amante de Maurizio, le dice, yo no soy una mujer especialmente ética, pero soy justa. Que la venganza es un instrumento de la justicia. En cierta parte es el gran instrumento de la justicia. Y hablemos de él. Él es Zeus disfrazado. Porque dices, Zeus, ¿cómo puede ser ese tipo pusilánime que al principio no tiene ambición, que solo se dedica a... quiere primero, es la época más feliz de su vida, es ayudando a lavar camiones? No, 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 no nos olvidemos. Zeus está disfrazado. El que tiene el poder es él. Ella es rechazada, en cierta manera, por toda la sociedad. Pero ese poder es muy bonito. Este es como quien tiene dinero y va de pobre, ¿no? No, 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 no mola. Es que no, me enfada. Él es el que tiene el poder, él es el millonario, él es el empresario, él es el descendiente de una buena familia, pero se disfraza. Como Zeus se disfrazaba para engatusar a sus mujeres. En este caso hay un punto diferente, ¿no? Porque parece que es ella que le engatusa a él. Esto diferimos de la mitología, pero no todo se puede ajustar. Pues esto es este cuadro olímpico, de venganza olímpica. Hay varios dioses, por ejemplo, también Al Pacino hace el papel de dios Mercurio, porque Al Pacino en la película es Aldo Gucci, es uno de los dos hermanos fundadores, que vive en Nueva York, es como Hermes, como Mercurio, es un dios que viaja, es un dios que hace de consejero, pero en fin, acaba también siendo traicionado por el gran dios, aquí quien ostenta el poder es ese hombre, Zeus, que se llama Maurizio. Pues sí, queridos, me siento empática con Patricia Arigiani. ¿Sabéis que cuando salió de la cárcel? Porque fue encarcelada en la vida real, durante 17 años estuvo, y luego ha salido, pero qué señora, ¿no? Le propusieron libertad condicional un tiempo con tal de que fuera a trabajar y ella se quedó en casa, a la cárcel, porque dijo que no había trabajado en la vida, ahora no iba a trabajar y acabó la condena. Y cuando salió, trabajó en una joyería de Milán. Yo, Lady Gaga no le preguntó a la auténtica Patricia. Me parece bien, porque de esta manera se ha hecho...
ha quitado de personalización el carácter y se ha centrado en sus rasgos más arquetípicos. Por eso es una película que, aunque disfrazada de glamour, de telenovela, nos dice mucho. Nos advierte a las mujeres, no seamos solo esposas. No, hay que ser madres, hay que ser amantes, hay que ser esposas, hay que ser deportistas, hay que ser cazadoras, pero no solo esposas, porque ser solo esposa, queridas, si me estáis oyendo, es la ruina de una mujer. Hasta pronto. Decir si con quién empatizáis en la película, me lo ponéis en los comentarios si me queda algún seguidor. Muchas gracias, darme un like, suscribiros a mi canal y hasta pronto.